Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy empezamos un poquito muy diferente. Cuéntanos, antes que nada, agradezco mucho a Tania Cruz, a Idalia Gómez y a nuestra invitada de este martes, martes de Cuéntanos. Y hoy está con nosotros Fabiani Cueto Salinas. Ella es regidora electa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y pues ya preparándose y aquí... Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí rompiendo un poco... El turrón con Fabiani y en bromas, pero dándole consejos de los buenos a Fabiani. Claro, gracias. Que además será la primera regidora joven de la próxima administración. De esto y mucho más nos hablará dentro de algunos momentos. Muy buenas noches, antes que nada. Muy buenas noches. Buenas noches. A nuestro bienvenida. Fabiani. Gracias bienvenida. Por la invitación. No, bienvenida. Gracias. Un gusto que estés aquí. Y bueno, pues, mucho de qué hablar con Fabiani. Pues antes que nada, Fabiani, para quienes no te conocen, bueno, sabemos que eres muy conocida dentro de Morena, pero para quienes no te conocen, ¿quiénes claro. integran tu familia, Fabiani? Sí, buenas noches, me llamo Fabiani Cueto Salinas, soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sotavento, hace un año concluí pues esa etapa de universitaria, ¿no? Y pues... Fabiani la integra, bueno, la familia de Fabiani es formada por el señor Salvador Cueto Sosa y Esther Salinas Matus. ¿Tus papás? Sí, ¿no? Son mis papás. Tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, Víctor y Jesús Salvador. Y yo soy ahora sí que el jamón del sándwich. Sí, la única nena. La única hija mujer. Hija, ¿no? Hija mujer. Mis papás vienen de... Pues del Istmo de Tehuantepec, somos paisanitos, venimos de allá de Oaxaca, familia muy honesta, muy humilde, como podrían darse cuenta, yo creo que tú lo conoces muy bien. Claro. Y pues aquí estamos, ¿no? Cada día aprendiendo de ellos, formándome y pues ya ahorita que estamos en casi nada para... tomar ahora sí que posesión de la nueva administración, donde vamos a estar haciendo el mejor papel para la ciudadanía de Coatzacoalcos. Venimos llenos de grandes proyectos, confiados de que lo lograremos. Sí, o sea, tenemos ideas frescas, nuevas, innovadoras, y vamos a hacer lo mejor para Coatzacoalcos. No queremos que siga siendo más de lo mismo. ¿Cómo te sientes, Fabiani? Bien, feliz, plena, feliz. Algo de nervios. Sí, al principio sí me daba demasiado nervio, o sea, es una responsabilidad enorme lo que vamos a estar haciendo, ser parte de esta administración, sacar adelante a Coatzacoalcos es una tarea pues titánica, pero pues no hay nada que se pueda solucionar. Vamos a estarnos pues preparándonos día a día para hacerlo mejor y pues estoy muy bien, creo que sí voy a poder hacer el papel, estoy convencida de que lo voy a poder hacer. Además, claro. Fabiani es licenciada en Derecho. Claro. ¿Qué tiempo tiene que egresaste, Fabiani? Hace un año. Oye, tiene pues, un año. Fresca. Totalmente fresca. Fresca. Sí, tiene un año. Bueno, pues la verdad que yo no dudo que vayas a hacer un buen trabajo, pero tienen una responsabilidad del tamaño del mundo, puesto que además vienen a hacer un cambio. Sí. De tantas administraciones de otros partidos, ustedes vienen y tienen un compromiso enorme, Fabián, y tú lo sabes. Sí, y sí. Aunque eres joven, yo la verdad que le tengo mucha confianza a los jóvenes y sé que a lo mejor... Estoy segura que tu juventud se va a imponer con los compañeros, yo creo que van a ser una buena amalgama. Con claro. la experiencia de los mayores, bueno, y tu frescura, ¿no? Sí. Pues me claro. da mucho gusto. Sí, de hecho, es lo que hemos venido manejando, que la frescura de los jóvenes vaya siempre de la mano de la experiencia de los que ya han pasado en esa trayectoria, porque pues ya llevan más
camino recorrido que nosotros, somos nuevos, frescos, y pues vamos a tomar cosas buenas de cada uno de ellos, ¿no? Aprenderles lo mejor, lo bueno. Y lo bueno, ¿no? Sobre todo. Bueno. Sí, lo bueno. Desechar por ahí lo malo que claro. pudiera existir. Y que pudiera ser un ejemplo, ¿no? Sí. Para la participación de los jóvenes dentro de la política, sí, sobre todo. Claro, sí. Eso es como que una tarea fundamental que tenemos que hacer, porque no debemos dejar que nuestros jóvenes se desvíen. Sí, o sea, si venimos a esto es porque es un proyecto nuevo, diferente. Morena tiene 3 años de su fundación, o sea, es un partido joven. Y pues si lo vamos a integrar jóvenes, pues lo debemos hacer con responsabilidad y con el objetivo que hemos venido manejando desde que se formó, que es la transformación de México. Queremos un cambio, pues ahora sí que verdadero, ¿no? O sea, o iniciar o ser parte de ese cambio, iniciarlos para que los demás nos sigan. El camino, los jóvenes que vienen atrás, que sigan ese camino, porque sí, sí hay salida y lo vamos a lograr. Fabián, ¿y tú tienes un bebé? Sí. Platícanos un poco de él. Ah, mi niño. Pues sí, él se llama Iker, va a cumplir 2 años en octubre. Okay. Es un pequeñito que ha cambiado mi vida, o sea, para bien. Yo creo que ustedes son madres y no me van a dejar mentirles. Es un pequeñito que ha movido todo mi mundo, me ha transformado, me ha hecho ser mejor persona, mejor mujer, o sea, humana, sensible, ¿sí? O sea, es algo magnífico que es ser su mamá. O sea, él me ha enseñado y todos los días me enseña cosas que no imaginé, ¿no? Y es cuando yo comprendo a mi mamá, cuando me decía las cosas, es cuando ya como que entro en razón. Y todavía, ¿no?, te falta, Fabián. Y todavía me falta, sí. Comprender a las mamás. Claro, sí. ¿Tu mamá qué te dice, Fabián? Ay, pues mi mamá sí, como que se preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque, pues ella, o sea, está temerosa de que, pues, le entre yo a esto y con tantas, pues, cosas feas que hay, ¿no?, allá afuera. Es la preocupación de ella, ¿no? Que, o sea, que la seguridad de uno, ¿no? Pero, pues, muy contenta, muy feliz, yo creo que está muy orgullosa y muy emocionada de mí, del trabajo que voy a hacer, y pues de ella, pues ya, lo ha comprendido y pues me va a apoyar y me está apoyando. Y tu papá, bueno, yo digo, no cabe de contento. Ah, no, no cabe de felicidad. Es su manager. Claro, sí. Su manager. En la mañana platicaba con él y me decía, bueno, pues yo estoy ahí, apóyenmela, no está mucho familiarizada con las cámaras, pero bueno, yo creo que su debut lo hace aquí en Cuéntanos. Claro. Nos da mucho gusto, porque a partir de enero ella estará de lleno pues apareciendo en los medios como regidora. Así es que bueno, pues aquí te damos la patadita. La patadita, ahorita le vamos a dar una zapatiza, ¿no? Y además, estás joven, pero tienes la juventud, la fuerza y la energía de una mujer. Yo no es que sea feminista, de verdad, pero realmente, bueno, un poquito, ¿no? Sí, es malo ser feminista. Pero realmente admiro mucho y me da mucho gusto, Fabiani, de que mujeres como tú y sobre todo, ahora sí, tan joven como tú, que incursionen en el ámbito de la política, y qué hermoso que ya vas perfilada a una regiduría, ¿no? Sí. Creo que tienes mucho que dar y ahora sí, apoyándote de la experiencia de los mayores, pero tu juventud y tu energía, estoy segura que te van a hacer dar lo mejor de ti. Sí, claro. Con respecto a ese tema, mi participación en Morena inició pues desde su fundación. Fui secretaria estatal de la mujer anteriormente cuando se fundó Morena. Esa secretaría me enseñó mucho en los foros que logramos hacer, porque en ese entonces pues el partido pues no tenía prerrogativas, ¿no?, apoyo como tal. O sea, lo que se pudo hacer salió de uno. Y pues lo que logramos hacer, pues sí, o sea, fue algo muy motivador, porque el trabajo de la mujer es indispensable en el ámbito político, la inclusión de las mujeres. No por algo estuvieron las Adelitas anteriormente en la lucha, porque se les diera el derecho y el espacio para que pudieran ellos tener el derecho al voto, ¿no? O sea, desde ahí ellos estuvieron haciendo un gran trabajo, no para que pues ahí quedara en la historia, ¿no?, sino para que se siguiera, para que siguiéramos nosotros siguiendo esa línea, ¿no?, de que la inclusión es muy importante. Tenemos que impulsar más a las mujeres a que no tengan miedo, a que le entren, que este espacio es para hombres, para mujeres libres, conscientes,
y que realmente tengan en mente cambiar el actual régimen en el que nos encontramos, ese régimen político que nos ha llevado pues a, o sea, al borde del abismo, de la crisis. Estamos en una crisis, o sea, tremenda. Y es cuestión de que todos nos unamos, de la participación y verdaderamente lo podemos lograr, ¿no? Fabián, y tú como joven, ¿qué visión tienes del Coatzacoalcos de ahorita que estamos viviendo y qué visión tendrías de Coatzacoalcos ya estando ustedes como comuna? Claro, mire, ahorita Coatzacoalcos pues ya sabemos muy bien cómo se encuentra, ¿no? Está dañado, muy muy dañado. Yo me acuerdo todavía de hace varias administraciones atrás que no se veía tanto lo que hoy en día se ve. O sea, éramos más libres, podíamos andar un poquito más tranquilos. Ahorita ya la inseguridad ya rebasó mucho. Es un tema algo difícil, pero que vamos a estar tratando de solucionarle, buscándole solución. Vamos a estar incluyendo a las personas, a la participación ciudadana. O sea, le apostamos mucho a la juventud, a las mujeres. Queremos un cambio para los niños, más que nada. Queremos que ellos estén en un ambiente tranquilo. O sea, ellos son los que menos los que menos tienen que sufrir esto, ¿no? O sea, ellos no vienen a esto. Por eso queremos transformar, ya estando el primero de enero, empezar a hacer pues nuestros primeros trabajos para beneficio de la ciudad, lo que esté en mano hacerlo a corto plazo, para que pues ellos se sientan en confianza, empiecen a tener credibilidad en nosotros, porque ellos ya no creen, la gente ya no cree que pueda existir esto, ¿no? Que se pueda hacer un cambio ahorita por cómo han estado viviendo administraciones pasadas, que, o sea, que no ha crecido, se ha mantenido estancado. Y pues yo creo que con la ayuda de toda nuestra comuna, con la ayuda de ustedes, porque vamos a incluirlos, va a haber participación ciudadana, para que con la ayuda de todos ustedes hagamos esa transformación. Excelente. Pues qué bueno, excelente. Y si me permiten, tengo aquí algunos saludos. Gracias a Fabricio Pereira, Yeka García Gómez, Martín Escobedo, Arut Gutiérrez, excelente persona, honesta, sencilla y con muy buenas ideas y proyectos. Gracias. Enhorabuena. Ruth, gracias. Ruth, gracias al ingeniero Saúl González Solís, Jorge Mijangos, Mike Cueto Sosa, tu tía. Mi prima. Tu prima. Yamín Hernández Domínguez, mucho éxito. Y Miguel Ángel Sánchez. Nuevos saludos. Bueno, pero por lo menos está viendo el programa. Sí, lo está viendo. Gracias a Miguel Ángel Sánchez. Fabián, y bueno, pues sin lugar a dudas un gran reto. Así como es. Lo decían Idalia y Tania. ¿Tú qué comisiones te gustaría presidir? Pues las comisiones que se deleguen a cada uno de nosotros, pues todas son importantes. Nada es más que otras. La que a mí me llegue a tocar, estoy segura de que la voy a sacar adelante, o sea, la que sea, la vamos a trabajar muy bien para sacarla, pues ahora sí que sea buenos resultados. Hay mucho trabajo en cada una, por eso están cada una de esas comisiones, porque en todas hay trabajo, en todas hay necesidades, o sea, surgen. ¿Pero hay alguna en especial que te guste, que a ti te gustaría, o cualquiera que te den? Pues cualquiera, o sea, trabajar con los jóvenes me motiva muchísimo. Si es una comisión con los jóvenes, yo encantada. Si es una comisión de apoyo a la sociedad, igual, o sea, bueno, todas van a ser apoyo a la sociedad, yo sé, yo en cualquiera encajo bien. Sí. Bueno, pues excelente, por los jóvenes de hoy en día. Y me imagino que te refieres mucho a la seguridad, Fabiani. ¿Has hablado con los jóvenes? ¿Qué te dicen acerca de eso? Me imagino que tienes contacto con los jóvenes de tu partido o con jóvenes de tus ex compañeros de la escuela. ¿Qué te dicen? ¿Qué te manifiestan los jóvenes? ¿Cómo ven ellos la situación de inseguridad? ¿Cuál es el temor de ellos? Pues sí, están muy preocupados, ¿no? Todos los jóvenes nos estamos preocupando bastante, porque a cualquiera le puede tocar en cualquier momento, ¿no? O sea, desde un asalto, a mí ya me han asaltado y sí se siente temeroso, o sea, se siente
cañón, ¿no? Entonces, pues ya lo platicamos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Cañón y lo que le sigue. Y lo que le sigue, no es la expresión propia de los jóvenes. Yo tengo jóvenes en casa y la verdad que sí. ¿Y qué te dicen? ¿Cañón? Está cañón, ya bájale, me dicen, relájate. Eso te dicen los jóvenes luego, ¿no? Sí, o sea, y sí, estamos muy, muy preocupados. Por eso es que ahorita nos estamos dando la tarea de acudir a espacios de áreas verdes donde está así como así muy muy montado, donde está, o sea, descuidado, a trabajarlo para que pues se vea limpio, bonito, agradable. También hemos estado acompañando a personas donde en sus colonias pues les falla el alumbrado público. Hemos sido acompañados a hacer la gestión para que pues tengan ya el alumbrado. ¿Ya están levantando ustedes necesidades en las colonias? ¿Qué es lo que hace falta? Sí, ya nos hemos dado esa tarea de estar encuestando a las personas las necesidades que más les estén afectando en cada una de sus colonias. Okay. Ya tenemos una base de datos para pues saber qué vamos a atacar, ¿no? Pues excelente, ¿no? Sí, sabíamos de esa encuesta, digo, la semana pasada por aquí la regidora electa Eusebia Cortés nos hablaba de esta encuesta y que pues prácticamente está terminado digámoslo así, una radiografía de la ciudad. Y es importante sobre todo porque no llegas con los ojos vendados, sabes en qué o cómo puedes atacar. Aunque no tengas presupuesto, sabes que cómo y qué puedes atacar para poder empezar a trabajar. Sobre todo pueden de ahí sacar las prioridades, ¿no? Sí. Ya no les van a engañar, ya van a saber cuál es la prioridad en cada colonia, la situación y la circunstancia que guarda en cada colonia, eso es muy importante. Y bueno, desde luego las necesidades se ven luego en cualquiera de las colonias. Sí. O sea, en Coatzacoalcos, en donde quiera que vayas vas a ver problemas con alumbrado público, con el drenaje, el problema de la basura, que es un problema enorme. O sea, en todos lados que vayamos vamos a irnos dando cuenta de cada ¿Alguna uno. Colonia que te haya impactado, que de alguna manera te haya preocupado la situación en la que vive? Ay, pues las colonias de... Todas. Sí, las colonias que así recuerdo más... las que están allá por la Francisco Villa, la Trópico, la Ampliación Fertimex. Esas zonas son las zonas donde a mí me han impactado por la marginación. O sea, vemos a los niños ahí jugar en los charcos de agua. Para ellos felicidad, porque ellos no tienen como que una medición de lo que están haciendo, ¿no? O creen que eso es lo que se merecen y pues tú te asustas mucho y dices, bueno, bárbaro, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho las autoridades por combatir eso? O sea, eso es lo eso que a mí me ha impactado. Es una buena pregunta. Claro, ¿qué han hecho? O sea, yo creo que ellos piensan que con irles a echarles un volteo de tierra ya se soluciona. No, hombre, eso se va y no hay drenaje, otra lluvia se lleva toda la tierra. O sea, yo creo que esa es su mentalidad de ellos tan chiquita, que creen que con eso se soluciona, no. No, una despensa. O sea, no es posible. No es posible que Coatzacoalcos, siendo una ciudad tan importante, teniendo aquí a los complejos, o sea, habiendo manera de solucionarlo, nos encontremos de esta manera. Y les estoy hablando de esas colonias porque ahí es donde más recuerdo, porque en los inicios de Morena ahí nos íbamos a afiliar y ahí veíamos a los niños jugando así en el charco de agua. ¿Y las defensas qué hacen? Porque la verdad que... Son los que menos se enferman. Bueno, que nos estamos cuidando. Eso sí, son los que... Gracias a Dios, yo creo, ¿no? Pero sí, ¿qué oportunidades tienen esos niños el día de mañana de poder salir adelante, de pagarse sus estudios, de poder acceder a una mejor vida? Difícil, ¿verdad? Muy difícil, sí. Hace una semana estuvimos ahí igual ahí en la colonia Peloteros, pero ya hasta el fondo, ya hasta el área del pantano, y ahí vimos también muchas casitas así que o sea, no, viven de una manera... Que no tienen luz. Claro, sin luz, ellos solicitan la luz, el agua potable, los niños así temerosos de que, muchacha, no te metas por allá porque allá sale un señor con un machete. Allá pasó un señor con un machete corriendo. O sea, ellos preocupadísimos. ¿Y tú? ¿De qué me hablan? ¿Y yo por dónde? ¿Por dónde, no? Oye, Fabián, ¿y por qué buscar un partido como Morena? ¿Por qué no el PRI o el PAN? ¿O por qué no irte al PRD? Digo, hay muchos jóvenes que les gusta empezar su vida política en el PRI.
¿Y tú por qué Morena? ¿Por qué Morena? Porque Morena se me hace, o sea, un partido interesante, o sea, fresco, un partido nuevo. Yo le apuesto mucho a lo nuevo, porque está desde su formación, pues, viene limpio, ¿no? Pues apenas se está construyendo, entonces, pues digo, vámonos a Morena, vamos a trabajarle bien, viene limpio, nosotros los jóvenes venimos frescos, limpios, pues vámonos ahí. O sea, ya otros partidos, los otros partidos, pues a lo mejor por la historia que tienen, los malos manejos que han venido manejando, o sea, son cosas que impactan y quedan en la historia y los marcan muchos. Morena, por ser nuevo, bueno, vámonos a Morena. Aparte de que yo recuerdo mi papá anteriormente cuando estaba en el PRD, me acuerdo muchísimo de Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, desde que yo lo ubicaba, que yo veía que mi papá andaba ahí, pues, o sea, siempre decía, no, pues, el peje, vamos con el peje, vamos con el peje. Ya después cuando me empecé a involucrar. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá te llevaba con el peje? Cuando andábamos ahí con lo del PRD, pues tenía yo, qué será, como unos, no, bien chiquita. Sí, como unos 8 años, 9 años. Pero, y era el peje. Pero a ti te gustaba, o sea, no es algo que te haya forzado, porque tus hermanos también participan. Mis hermanos no están muy activos todavía. O sea, ahí la fuerte, pero sí son morenistas. Sí, claro, o sea, toda la familia no es. Pero a la que le gustó y le llamó la atención la actividad política. Ajá, fue a mí, o sea, fue cuando nace Morena y me dice mi papá, oye, que mira que el proyecto ese nuevo, me dice, pues, ¿le quieres entrar? Pues vamos, le entramos. Y fue donde le entramos y... Y mira. Le entramos todo. Y trabajando. Y con todo, ¿no? Y con todo. Digo, para aquellas personas que nos están viendo y tal vez puedan pensar, bueno, se sacó el premio mayor sin comprar el billete o no ha trabajado. Digo, pues puede... Claro que no, o sea... O no yo, tiene militancia. No, yo nunca he querido estarme, como que dándome propaganda a mí misma en las redes de que no, pues yo hice eso. O sea, las personas que ahorita están en Morena, muchos se acuerdan de que nosotros les tocamos sus puertas antes de que Morena creciera, como ha crecido ahorita, ¿no? Les tocamos las puertas, ¿no? Que venimos afiliando, una campaña de afiliación, ¿no? Pues todavía no conocían que era Morena, confundían todavía a Morena con el PRD y decían que Andrés Manuel todavía era del PRD, pero ya estaba en Morena, ¿no? Pues andábamos con esa idea y irles diciendo, ¿no? O sea, concientizándoles. Entonces ahorita muchas de esas personas que nos vieron ahí recorriendo, ahorita ya dicen, ah, ustedes eran los que andaban ahí. Y ahora ya estamos aquí, gracias a eso, ¿no? A ustedes eran los que andaban ahí tocando las puertas. Pues ese trabajo ya se ha venido haciendo desde hoy. Qué bueno. Qué bueno, Fabián. Voy a leer unos saludos por aquí que tenemos. Dice Jessy Vicente, saludos, prima. Ay. Diego Fernández dice, un saludo a todas y en especial a Fabiani. Gracias. Una joven comprometida, honesta y sencilla que trabajará duro por la regeneración de Coatzacoalcos. Una gran representante de la juventud. Ay, gracias. Gracias, Diego. Arlet Vidal Cayetano dice, nuestra esperanza está en la juventud. Regidora con buenas propuestas y muy optimista. Antonio García, saludos. Ana Bellicia, David Esponda, Miguel Sabino, Pecos de Gallardo y Gloria Flores Frangiuti. Ay, gracias, gracias. Saludos a todos. Bueno, pues seguimos con los saludos. Versa Fuentes López, saludos Fabi, soy tu fan. Carlos Amudio Rodríguez, saludos, gracias. A la regidora joven de Morena. Esperamos mucho de esta nueva comuna a partir del 1 de enero de 2018. Miguel Ángel Sánchez. Saludos a las lindas damas que protagonizan este programa. Gracias. Y en especial a Tania. ¡Ay, Dios mío! Gracias. Ay. Saludos. Gracias, Miguel. Saludos. En esa última etapa, mi Mandy Aguilar Villanueva, saludos. Carmen Castellano Santiago, Fabricio Pereira, Saúl González Solís, Oralia Leticia Martínez, Alberto Hernández Morales, Alejandro Luna Erazo, Félix Ciprián, Noé Joffre y Antonio García. Bueno, por lo visto, muy plural el auditorio que nos está viendo, panistas, perredistas, morenistas. Es que lo bonito es que todo el público se interese, claro. Porque ahora sí lo que viene, aquí está, es la administración que está por entrar y pues hay muchas expectativas y mucha esperanza en, claro. En todos, en toda la nueva administración. Sí, sí, no, y estén seguros de que venimos con buenas propuestas, con buenas ideas. El ingeniero Víctor Carranza es una persona que, no, hombre, viene
O sea, oye, Fabián, con todo. Pero ustedes se están capacitando, ¿no? Tengo entendido que han ido a capacitaciones, está el próximo foro en donde van a escuchar a la voz de la ciudadanía. Claro. Platícanos más de eso. Sí, hemos tenido capacitaciones donde pues ya nos han estado pues dando ahí unas instrucciones, unos cursos de qué es la administración municipal, de su importancia, de la función de un regidor, de la función del síndico, síndica, del presidente, o sea, todo eso nos han venido platicando para que pues no lleguemos con los ojos cerrados, ¿no? Porque que no hay los chamaquen. Que, sí, claro, porque son varios de los que vamos ahí en la comuna, pues no hemos estado en la administración municipal y pues ya nos están instruyendo ahí. Lo del foro, son pues sí, es un foro enfocado a la participación ciudadana, que todos y cada uno de nosotros enviemos nuestras propuestas de algún proyecto ahí que queremos que sea tomado en cuenta, escuchado por nuestro alcalde electo, por toda la comuna, para que pues nosotros sepamos las necesidades que tienen y lo que se pueda llegar a hacer en la administración, incluirlos al plan municipal. Sí. Desarrollo. ¿Cuándo será este foro, Fabián? Y platícanos un poco más, amplía la información. Cardumen es el nombre de... Así se llama el foro. Cardumen. Para pescar. Ándale, vamos a pescar, exactamente. A pescar proyectos. Sí, a pescar proyectos. Necesidades. Aparte. Un montón. Sí, hay muchas fechas, ya están así ordenadas, por ahí les vamos a dejar la invitación. Cada tema tiene una fecha y vamos a irlos presentando, ¿no? Va a ser en el Mutualista, sé que será a las 5 de la tarde, ahí el primero empieza 7 de septiembre, si no me equivoco, donde vamos a arrancar con el tema de educación y cultura. Pues interesante. Bueno, maestros, ahí tienen ustedes. ¿Y qué hay que llevar? ¿En qué formato? Tenemos que enviar nuestro proyecto, por eso les digo que ahorita les dejo la invitación bien, vienen los correos a donde debemos de enviarlos, para tener ya nuestro proyectito, llegar el día el 7 de octubre, sentarnos en una mesa de diálogo, 7 de septiembre, una mesa de diálogo y estarlo trabajando, y ya presentarlo, ¿no? Ahí mismo. Bueno, pues interesante, ¿no? La verdad, sí, pues si que la gente algún que... tema de educación, no, por supuesto. De salud, sí. No, y yo supongo que son muchos los temas, ¿no? Sí, van a abarcar todos los temas que se puedan trabajar. Si me permite, lo checo en el teléfono y se los digo de una vez. Ahorita nos vamos a una pausa, Fabiani. Mientras tanto, seguimos con los saludos. Leo los saludos, dice Eric López Guizar, Yolanda Yolis Martínez Díaz, dice saludos, amiga Azucena. Yeyo Flores manda saludos, Víctor Eliud Nazariega Rueda, Raúl Rasgado Cabrera, Felipe de Jesús Rodríguez, Fran Caballero dice suerte en el proyecto, Joel Valdovinos Alarcón, Rosy Bernal, Luis Cuarzar de Sales, Q Sáenz, Yeca García Gómez, mandan saludos. Gracias, gracias. Nayeli Elias, ¿así suena? ¿Así se escribe? Sí. Suerte en ese gran proyecto que dé buenos resultados para Coatzacoalcos, que se propague en toda la zona sur. Raúl González Solís. Saludos a todas en el panel. Felicidades, gracias, felicidades por el programa. Es grato ver la participación de las mujeres en la vida política y profesional de nuestro municipio. Mi reconocimiento, Sergio Arias. Saludos y muchas gracias, Sergio Arias. Gracias. Bueno, por los ¿qué saludos. Les parece si vamos a una pausa mientras preparamos aquí cuáles son los temas para que ustedes se los damos a conocer? Digo, con esta otra exclusiva que nos trae Fabiani aquí y con mucho gusto regresamos. La pausa, volvemos.
tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante imitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Estamos con Fabián Cueto, Salinas, ella es regidora electa de Morena, y hoy nos está aquí precisamente para hablarnos de todo ese trabajo previo y además para que ustedes la conozcan, ¿no? Digo, hemos invitado a todos los regidores, a los que están por salir, algunos no han podido, su agenda apretada de trabajo, pero sabemos que los de esta nueva administración, pues ya están casi apuntados. Listos para estar disponibles. Aquí. Claro que sí, Fabiani. Oye, platícanos un poco sobre el tema, ya las fechas para estos temas. Ya aquí lo tengo. Arrancamos el 7 de septiembre con el tema de educación y cultura. El 14 de septiembre, desarrollo social y económico. El 21 de septiembre, salud y derechos reproductivos. El 28 de septiembre, medio ambiente y sustentabilidad. El 5 de octubre, desarrollo urbano e infraestructura. El 12 de octubre, concluimos con participación y derechos ciudadanos.
¿Tienen ahí dónde van a mandar su...? Sí, ahí al ladito de las fechas vienen los correos a donde se tienen que enviar sus propuestas. Una cuartilla máximo, una intervención de dos cuartillas como máximo, ¿no? Sí. ¿Eso es para los que van a hablar la ponencia, los que los ciudadanos que quieran participar? Son los que mandan mandan sus sus proyectos sus correos de una cuartilla máxima. O sea, es tener la idea nada más, y en las mesas que vamos a tener de diálogos es a donde se va a aterrizar profundamente, ¿no? Porque un proyecto pues no lleva una cuartilla. Sería la introducción, claro. No, pues interesante, así es que... ¿Van a estar todos los regidores presentes, ahora sí electos presentes esa... Tenemos que estar los regidores ahí, el alcalde también, el ingeniero Víctor más que nada tiene que estar presente. Claro. Y también nosotros regidores de los otros partidos, únicamente de Morena. A eso pregunto. Ah, bien, pues hasta donde yo sé, los de Morena, no sé si la invitación se les va a hacer llegar también a ellos... Sí, pues que sería un buen motivo, ¿no? Sí. Un buen motivo de digo, de también inicio. Para que los otros se pongan a ver qué van a hacer. Claro, porque a fin de cuentas también ellos van a estar involucrados. Así es, en esto. Sí, claro, por supuesto. Y además yo sé que les va a gustar, algunos ya tienen muchas ansias de trabajar. Así es. Y además que llegando ya no son Morena, ya no son PRI, ya no son PAN, ni Movimiento, ni Independiente, llegando son... El ayuntamiento de Coatzacoalcos. Así es, para servir a la ciudadanía. Allá no va a haber colores. Así claro. Es. Eso sí. Y bueno, si me permiten, unos saludos. Eri López Guizar, enhorabuena, vecina, seguro que realizarás un buen trabajo. Gracias, Tere Cruz, un saludo. Luga Dulce, saludos a la regidora y buenas vibras a sus proyectos como Morena. Vamos bien. Gonzalo Caballero, María Los Ángeles Cárdenas, Marifer Libre Ferda y Rafael Olaf también. Saludos, Rafa. Que nos está hasta Nanchital. Hasta Nanchital. Y bien, oye Fabián, ¿pero qué hacías antes de ganar la elección, antes de estar en el grupo de mujeres de Morena? ¿A qué te dedicabas? ¿Antes de pertenecer a Morena? No, pues, a estudiar. Iba, o sea, yo entro a Morena iniciando la universidad, sí, porque la universidad fueron de 5 años. O sea, yo me dedicaba a eso, a la escuela... pues a participar en eventos pues de la escuela, hasta que llegó a mí ese interés, ¿no? Porque yo era muy apática. O sea, yo veía a mi papá que andaba en el rollo político, pero pues yo era muy muy apática. Sí sabía, identificaba a los personajes, él me decía, ¿no? Pero pues no le entraba yo así como que, ay, le voy a entrar, voy a participar, a ver, ¿no? No, o sea, era muy apática, sino que cuando llega el movimiento 132, que fue muy sonado aquí en Coaxa, o sea, yo vi a los chavos que se estaban impulsando, animando, se estaban ahora sí que levantando en contra del gobierno, y fue donde empecé yo así como que a tomar conciencia. No participé en el 132, sino que ya cuando surge Morena, pues dije, bueno, le vamos a entrar por el ámbito político, ¿no? Por lo electoral. Ese entonces era movimiento, hasta que se hizo partido, ¿no? Pero dije, no, pues por aquí vamos a entrarle para estarle trabajando, ¿no? Y ya pues mi papá, estando ya, pues teniendo ya algo de experiencia, pues fue que me dijo, no, pues sí, vamos a entrarle. Fabián, y te veo una persona sencilla, accesible. Centrada. Centrada, pero ¿qué le molesta a Fabián y de la gente? ¿Qué es lo que más te puede molestar en la vida? ¿Qué es lo que me puede molestar en la vida? La mentira. La mentira, o sea... Puede haber de lo que sea, porque eso sí va a existir, igual que la mentira, pero eso es lo que a mí más me hiere, ¿no? Me molesta. ¿Y cómo no? reaccionas ante una situación así, que te enteras de eso? O sea, ¿cuál es tu reacción? Pues mi reacción siempre ha sido muy, muy activa. Nunca reacciono explosiva ante nada, ¿no? Yo siempre soy muy, medito, pienso, analizo. Y bueno, dialogas. ¿Cuentas hasta 100? Claro, ándale, respiro. Y después lo matas. Y después lo mato. O sea, yo lo digiero de una manera, pero pues sí, luego digo, no, pues, o sea, me equivoqué. Pues bueno, ya voy aprendiendo de eso, pero sí es... Lo que le molesta a Fabián es eso, la mentira. O sea, muy bien, que cuidado, no me gusta con darle mintiendo a la regidora. Digo, si vaya a nadie, ¿no? Sea nadie. A nadie le gusta. Las mentiras no van, ¿no? Al final salen a la luz y lastima. Claro, la mentira. Lastima la amistad, las relaciones, todo. Sí, no, y una vez que me mienten, pues ya los tengo así como que en ese rinconcito de que no, pues ya.
En el ranchito del olvido. Ya no, olvido. Ya no hay credibilidad. Si ya me mintió una vez, lo va a volver a hacer. Ya fue donde digo no. Ya. Pero sí da segundas oportunidades, ¿o no? Pues sí. Sí, sí, depende. Digo, ¿tú para dónde vas? No, sí, depende, yo hablaba, ¿para dónde vas? Sí, yo hablaba de general de la gente, ¿no? No, no, yo dije, o sea, de la gente. Es que dices, bueno, ya me mienten una vez y ya se van para sí. allá. O sea, sí, doy, digo, segundas, bueno, sí doy segundas oportunidades, pero ya soy segunda, como que más así de que estoy más atenta. Atenta, a que no, ya no te voy con a sus creer, reservas. Te voy a tener así como que en reserva. De, con sus reservas. O sea, pero ya así, cuando ya te mintieron, ya es muy difícil recuperar otra vez la confianza. Eso sí. ¿El carácter tuyo a quién se parece, a tu mamá o a tu papá? El carácter a mi papá. ¿Sí? Sí, porque mi mamá sí es un poquito más así explosiva, o sea, ella sí revienta, ella lo, cuando le molesta algo, ella sí, sí lo va, saca. Ella es la momento, fuerte. Va, sí, sí. Va. En cambio, ¿quién manda en tu casa? ¿El papá o la mamá? Fíjense que ahí hay, ahí hay equidad de género, porque hay ¿sí? los dos. Hay los dos, ahí ni él es el que manda más, ni ella es la que manda. Aquí es parejo. Ellos son muy parejos por ese lado. O sea, ellos siempre han mostrado ser accesibles con nosotros. Nos han apoyado incansablemente. Yo les estoy agradecida a los dos. Los adoro, los amo. Y no, ellos, fíjense que son muy, muy, muy... ¿Sería un ejemplo para ti el matrimonio de tus padres? Sí, o sea, ya llevan 30 años de casados, 30 años de casados, y sí, es un ejemplo. No estoy tampoco con la idea del matrimonio, o sea, ya mi tiempo ya, o sea, mi educación ya es distinta, o sea. Ay, yo pensé que tu tiempo ya había cambiado. No, yo mi educación, no, mi educación ya es distinta, o sea, no estoy así apegada a la idea del matrimonio. O sea, no lo veo como que algo fundamental para que algo funcione bien. Ellos a lo mejor, porque en ese tiempo, y más siendo de costumbres oaxaqueñas, pues como que sí, ¿no? Ellos toman muy, muy en cuenta su matrimonio, claro, y lo respetan. ¿Y tú no? ¿Por qué? Yo sí tomo en cuenta el respeto, pero, o sea, los lazos así no van muy conmigo. O sea, no creo que sea algo que tengamos que tener para realmente estar juntos. Hay matrimonios que se hacen realmente así como que, como tal, ¿no? Que la unión de ellos para que en poco tiempo se disuelva, ¿no? O sea, quiero creer que hablas del hecho de los papeles, ¿no? Porque una, me imagino, ajá, eso, hacerlo tan sí, formal, porque una formal relación, pues, a ustedes los jóvenes, digo, porque tengo jóvenes en casa, y ahorita ellos hablan de un matrimonio, una relación no es de papel, sino es de compromiso, ¿a eso sí te refieres? Ándale, exactamente, de compromiso, o sea, los lazos de amor, yo creo que es muy importante. Así es. Pero tampoco les digo no al matrimonio, ¿no? O sea, cuando llegue el momento. Ah, bueno. Cuando llegue el momento. Bueno, oye, todavía. Porque cuando entramos al programa hablamos de eso. Fabiani nos confesaba, aquí entre nos, pero ahora ya lo va a salir más de 5,000 amigos de Facebook, que Fabiani es soltera. Es madre soltera. Así que. Es madre soltera. Así es de que, bueno, le decíamos. Pues te van a llover. Y Dalia decía que le van a llover. Sí. Pero los pretendientes. Los pretendientes, que es lógico, ¿no? Claro. Pero bueno, con un cargo de esa naturaleza. Pues sí, porque además pues los hombres sienten mucha admiración por las mujeres cuando tienen un puesto, o la mujer sienten mucha, mucha admiración, sí. ¿Eh? Y te van a salir muchos admiradores, sí, ahí, Fabián. Sí. Y después de 4 años se te van a acabar. Después de 4 años. No, hay que decirle. Pero si no, todo es interés. Hay que decirle. No, ella ya sabe que no, ya no va a creerle, ¿verdad? Ya aprendió a que la mentira no. No, y dentro de 4 años la vamos a volver a tener aquí, vamos a ver, a lo mejor ya estás casada. ¿Qué es? Exacto. Los jóvenes, oye, si te casas, invitas a la boda, claro, por favor, claro, y vamos, sí, a, claro, celebrar, sí, como no paisanos. ¿No tienes novio todavía? No, sí. ¿Mande? ¿No tienes novio? No. Bueno, pero de aquí, bueno, 4 falta mucho, bueno, tiempo, pero nunca sabe. Yo puedo decir que soy la mayor y que la experiencia me ha enseñado que, bueno, los jóvenes piensan así, pero la realidad de la vida es muy diferente, es claro, muy diferente. Y cuando te llegue, ni mira, me ni llegó, te ve, ni cuenta, sí, te vas a dar. Entonces, cuando te llegue el amor, así es, ¿no? Entonces, en a cualquier edad, amor, pero sobre todo a los jóvenes, ¿no? La hermana aquí. Sí, la hermana, ya voy a tener me va a dar un programa de Doctora Corazón aquí para hablar, voy a de leer cosas de amor. Cuando llegue su momento. Sí, claro, todo en su momento. Sí. Bueno, leo unos saludos, dice Carlos Caporal, manda saludos. Erika Vidal dice, las propuestas para las nuevas generaciones son aquellas que harán tener una mejor sociedad para nuestra, claro, para muestra, ver la misma juventud participando en la política. Joven de Coatzacoalcos, el cambio está por comenzar. Que tenga una excelente noche y con optimismo la ciudadanía espera los cambios. Gracias. Héctor Cruz Mortera manda saludos y Guzmán Josman Ramsky
algo así. Sí, creo que sí. Bueno, seguimos. Klaus Terán dice, saludos a todas, excelente invitada. Gracias, gracias, Klaus. Carlos Gómez Vargas, excelente. José Raúl Ojeda Banda, Felipe de Jesús Rodríguez y Guadalupe Sarabia, saludos a ellos. Saludos, regidora, excelentes propuestas, se dicen. Gracias, gracias. Gracias, y bueno, pues gracias a nuestro staff que también está trabajando con muchos saludos. Así es. Gracias, Antonio Pauso, gracias, excelentes propuestas. A David Esponda Cruz, además excelente compañero de Morena. Sí, un saludo David. Los compañeros regidores de Morena están capacitados para enfrentar los retos que implica gobernar. La juventud de Fabiani, sin duda, dará un plus a la administración municipal. Saludos a Azucena y Dalia y Tania. Gracias, saludos, amigo, muy amable. Elizabeth Escamilla Reyes y Carlos de la Rosa también nos están gracias, viendo. Gracias, Carlitos. Un saludo. Gracias. Gracias, qué lindo, bonito público. Sí, además hermoso, sí, público. Muy plural, ¿no? Sí. Oye, Fabián, ¿y qué te gusta comer? ¿Tacos? ¿Te gusta hacer deporte? Sí, soy amante de los tacos, de los antojitos. O sea, Fabián no es a dieta, ni guarda la línea. Fabián es feliz comiendo. Y el deporte, sí, o sea, si me dicen, vaya, vamos, practicamos, yo estoy abierta a aprender cualquier cosa. Anteriormente, ahí, si me está viendo alguno de mis ex compañeros de la secundaria, teníamos ahí un grupito de fútbol de mujeres en la secundaria y siempre nos llevábamos los trofeos, ¿no? O sea, y siempre participé, por ese lado me gustaba mucho. Y ahorita, en cualquier momento que me digan, no, que vámonos a una reta, como dicen ustedes. Vamos una retita de mujeres, yo encantada, ¿eh? O sea. Pero de fútbol nada más. De fútbol, o sea, no, en otro deporte no. Pero, o sea, pero no dijiste aprende. Que estás sí, abierta a aprender. Sí, claro, estoy abierta, pero no he jugado en ningún otro bueno. Otro deporte, ¿no? O sea, pero pues este sí es el que más le entiendo. Y pues vamos, le entro cualquiera. Oye, pero ¿sabes cocinar? ¿Estás también familiarizada con las cocinas del hogar? Ahí sí, no lo creo. Mira, la experiencia me dice que no. ¿Ves? Para la cocina sí estoy malísima. Ya la medí. Sí, no, yo le huyo. O sea, cuando lo tengo que hacer, pues lo tengo que hacer. Tengo un bebé, ¿no? Hay que alimentarlo, pues vamos, lo preparamos. Pero así que, ay, yo voy a cocinar hoy, mañana y todos los días. Es, o sea, que no, tu mami mucho, te apoya. Mi mamá es la que cocina, o sea, ella es la que tiene el sazón en la casa. O sea, a mí no me va a decir que quitárselo, rico, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Y entonces tú qué haces? ¿Mande? ¿Tú qué haces en la casa? En la casa yo ayudo en todo. Menos la limpieza. La cocina. Menos la cocina. Y pues también estar cuidando a mi pequeñito, ¿no? Porque está en los dos años es donde él está más aquí, inquieto, va, sube, baja, corre, brinca. O sea, estoy enfocada en él. Y al mismo tiempo, pues, ayudamos en los labores del hogar. Fíjate qué importante, yo quiero rescatar eso. Platicábamos con Fabián y dónde creció. Ahorita habla que ayuda en el quehacer. Eso a mí me da un gusto porque es una joven de valores. Es una chica que viene de una familia sencilla. Pero que trae valores, y eso es muy importante ahorita para los jóvenes. Fabián, y ojalá, y de verdad, puedas trabajar más con los jóvenes, puedas ser un ejemplo, puedas darles talleres, puedas, bueno, a lo mejor no conseguir personas que a través del ayuntamiento les den talleres a los jóvenes. Hay que rescatar a los jóvenes, sí, que claro, no se nos vayan por otros lados. Entonces, sí, si a mí me da mucho gusto que seas joven, me encanta, y que tengas ese proyecto y esa alegría, ese gusto de trabajar, sí, con los jóvenes. Sí, claro. De hecho, eso lo estamos ya platicando con el ingeniero Víctor, que pues los jóvenes, pues hay que impulsarlos, las políticas públicas que sean pues que incluyan, ¿no? A la juventud, a las y los jóvenes, para que participen en este ámbito, rescatarlos, por eso yo creo que aquí es fundamental la educación, ¿sí? O sea, tenemos que rescatar las escuelas, promover cultura, que existan más y mejores aulas en las escuelas, la infraestructura, patios, para que eso motive a los niños a seguir estudiando, y a los que no, pues brindarles el apoyo. Morena va a tener aquí una. Estudiar. Es universidad. Universidad, para todos los que quieran estudiar. Queremos que estén. Y
y los que sí hemos tenido esa posibilidad, pues qué bueno, tiene que, ¿no?, tenderle bueno la mano a los demás. Sí, pero a los que no, pues hay que apoyarlos. Sí, sí, además, yo creo que no solo porque realmente si vemos ahorita los las notas. Así es. Los jóvenes. Que se logre, ¿no? Ojalá. Fabiani, ¿qué has sentido una vez de que te han dicho que tú eres ya la regidora electa? ¿Qué ha pasado? Dicho tú, ¿cómo estás en ese sentido? No, o sea, tranquila, no me he emocionado. Yo veo a mucha gente que anda más alborotada, más emocionada, o sea, buscando cómo rescatarse, yo creo, ¿no? Cómo sobresalir. Cómo sobresalir que uno mismo, o sea, yo estoy bien tranquila, no me va a quitar, o sea, al contrario, me va a aportar, y yo voy a aportar muchísimo, ¿no? O sea, lo que yo espero del municipio, del ayuntamiento, es que me enseñe, y o sea, yo voy a aprender a hacerlo mejor, y no, fíjense que no. A Fabián y no se le ha subido, sigo siendo igual, sigo usando mi ropita ahí para ponerme a limpiar en la casa, o sea, ¿no? Y así me van a ver. Créanme que soy una persona muy, muy sencilla, vengo de familia humilde, o sea, nosotros no estamos casados con la idea de andar bien, pues aquí bien vestidos, bien arreglados, con las mejores marcas encima, porque pues eso es enriquecer a otros que nos perjudican a nosotros. Y que no va con tu esencia, ¿no? Y no va con mi esencia. Si hubieras nacido así, bueno, pues es diferente, ¿no? Pero cuando uno tiene que ser lo que es. Claro, sí, siempre no, lo tiene lo que ver con la personalidad. Sí, también, lo hemos platicado, ¿no? Así. Mi papá, o sea, mi papá es una persona súper, súper humilde, o sea, él. Sencillo. Muy, muy sencillo. Él, o sea, ¿no? No, no, nunca lo van a ver tampoco ahí de alzadito así, porque no es nuestra esencia, al contrario, nosotros disfrutamos mucho ir al pueblo, ir a Oaxaca, ver a la familia, y disfrutamos demasiado estar allá con ellos, nos sentimos tranquilos, o sea, eso es lo que nos encanta. Lo disfruta. Y los disfrutamos, o sea, el ambiente aquí, pues lo llevamos, ¿no? Sobrevivimos aquí porque aquí vivimos, aquí nací, aquí me formé. Pues ya estamos como que asociados, pero nosotros. Pero las raíces son fuertes. Preferimos a veces estar con nuestra familia ya. O sea, la familia es lo más importante, es la base, la cuna. Y la gente del Istmo así es, tiene sus raíces muy, muy fuertes. Sí, sí. Y las fiestas de allá, qué bonitas. Las fiestas que tardan 3 días. Que tardan 3 días. Oye, cuando hagas fiesta, invítanos, ¿no? Cuando para tu cumpleaños. Celebremos 3 días. Vamos a llevar cantaditos y todo. Sí, sí, bueno. No, cuando se case. Cuando se canse. Cuando se case, vamos a romper cantaditos. Cuando se case y se canse. Y se canse. Vamos a hacer ahí un apartado ixmeño ahí, con unas enaguas y huipiles. Ah, bueno. Oye, por ahí tienes unos saludos. Sí, tengo unos saludos. Dice. ¿Es esto, verdad? No, que me hace, estoy adoptando otra cosa. Velázquez Jesús, Nena Mosha, Carlos de la Rosa. Oiga, ¿cómo leí Mosha, eh? Saludos hermosas, mujeres, gracias. Gracias. Inteligencia en esa mesa, un abrazo con buena vibra. Claudia Lidia Almaraz, gracias Claudia, un amor. Akuma Peña Mac, ¿así? Akuma Peña Mac, así. Ay. Excelente, mucha suerte con el proyecto. Saludos, Cindy Vázquez. Gracias. Ángel Sánchez Cortés, excelente intervención, muchas felicidades por tomar en cuenta a las y los adultos mayores. Me encantó la acción de llevarlos al cine. Víctor Manuel Gallegos Cortés, gracias. Ahorita nos platican de eso. Si Rupi López Pérez, Mike Cueto Sosa. Sí, primo. Coatzacoalcos necesita la juventud en el gobierno. Vamos con todo, regidora. Excelente, gracias. Gracias. Muy amable. A ver, ¿cómo es eso de los adultos mayores? Platicaron un poquito. Pues ahí con unos amiguitos ahí, con Mike Cueto, con Fabricio, que ya estuvieron mandando saluditos ahí. Son jóvenes que pues ella es mi prima, Fabricio ahí, Lupita, son amigos,
que conocí ya tiempo atrás, y a Fabricio en campaña, y pues hemos hecho este buen equipo, ¿no? Tenemos muchas ideas, y hace unos días estábamos ahí platicando sobre lo del proyecto que acabamos de presentarles. Estábamos platicando sobre esto cuando agarré y me dice, oye, que en Plaza Sendero hay una invitación a los adultos mayores por el día de los abuelitos. ¿Sí? El domingo. Y pues nos están invitando las entradas, ellos pagan las entradas y nosotros pues hay que irlos a buscar porque no todos tienen el acceso, ¿no? Y pues ya fue que contactamos ahí a una casa de adultos mayores, fuimos por ellos hoy en la mañana y los llevamos a la función. Ay, qué rico, qué padre. Mira, qué bonito. Ahí estuvieron, estuvimos como 2 horas ahí, 2 horas y media en lo que llegamos y nos acomodábamos en la función. Fue muy gratificante verlos, muy contentos, hicimos amistad con ellos porque, o sea, son personas que ya están en edad avanzada, pero muy muy cuertos, muy muy listos, o sea, y ellos estaban con toda la experiencia del mundo. Sí, estaban encantados de que los llevamos al cine. Algunos no habían ido nunca al cine, fue su primera vez, estaban asustados entrando a la sala todo oscuro y que aquí ahora van a prender la luz y que esto, y bueno, pues ya los sentamos, estuvimos ahí con las palomitas, los refrescos, muy contentos, y pues nos dio mucha mucha energía, lecciones de vida, porque así pues es. Muchos de ellos están ahí a pesar de que tienen familia. Pues ojalá y lo que ellos han hecho hoy lo aprendieran, sí, algunos de verdad. Sabía que se lo habían llevado a algunos abuelitos, yo igual lo vi, pero no sabían que eran ustedes. Entonces, ajá, yo lo vi, pero no sabía que eran ellos. Para ustedes, ¿no? Sí, digo, de verdad. A veces cuando uno ayuda, lo ayude ya. No esperas que tengas las fanfarrias y los mariachis que te estén ovacionando. Ah. Así que felicidades. Sobre todo que son jóvenes. Sí. Eso es lo que más gusto me da. Sí. Y ojalá se sigan haciendo muchos eventos. Que se copien las cosas buenas, claro, ¿no? Que las copiemos. Y sí, bueno, pues ya para cerrar, nuestro director de producción me dice que ya hemos concluido. Pasamos. Vicente Salinas Matus, saludos a las mujeres abiertas e inteligentes. Gracias, saludos. Muy amable. Israel Sansores, saludos. Fabiani, muy bien. Amado Carmona Morales, gracias. Mane Reyes va, excelentes proyectos, vamos con Morena, saludos. Y Julio Bro, excelente programa, felicidades a la nueva regidora. Gracias. Muchas felicidades, gracias a todos. Pues gracias, ustedes. Fabiani, por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que no sea la primera ni la última, que estés con nosotros aquí. Sin duda, regresarás, ¿verdad? No, claro que sí. Antes me sentí muy a gusto con ustedes. Gracias por compartirnos un poco de ti. Muchas gracias. Sí, es un poco, porque hay un montón. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y más adelante que sepas ya tus comisiones, pues por acá te vamos a esperar para platicar más de eso, ¿no? Porque ya una vez que tengamos las comisiones, pues ya vamos a empezar a trabajar en proyectos. Y pues... ya aquí lo vamos a dar. Excelente. Claro, Fabián, y gracias a Tania y Dalia, muy buenas noches. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. No ha sido todo, pero pues sí. Pero mucho. Una excelente invitada hoy, Fabián. Gracias. Salina, regidora de Morena. Muy amable, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Saludos.